Hola, somos los pastores Rafael y Adriana Gómez y te damos la bienvenida a este tiempo. Dios tiene una palabra para ti en el día de hoy y podrás exaltarlo y glorificar su nombre. Así que mantente conectado hasta el final. Dios te bendiga.
Si tú quieres darle fuerte ese aplauso al rey y sigamos alabando su nombre, amén. Dile a él: oh Señor Jesús, con tu grandeza hiciste los cielos y la tierra, los ríos, los mares, las estrellas. Eres verbo y tu palabra es fuerza, pues todo lo puedes. No hay tormenta ni calamidades, y para ti no hay nada imposible.
Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que la angustia puede llegar a apoderarse de nuestros pensamientos, pero en medio de cualquier circunstancia, nosotros podemos levantar una canción de agradecimiento y de alabanza al Señor, no confiando en que Él nos va a dar la victoria, sino creyendo firmemente que Él ya nos dio la victoria. Si tú crees esto, si tú crees que tú eres más que vencedor, yo te pido que levantes tus manos y cantes con todas tus fuerzas ahí donde estás. Vamos a cantar juntos un aleluya a nuestro Dios. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya y toda duda caerá. Levanto un aleluya, mi arma es la adoración. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar en medio de la tempestad, clamo más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas mi esperanza vendrá. Más alto.
¿Quién es contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Con la gente que estés ahí en tu casa, podemos tomarnos de las manos. Y si estás solo, levanta las manos lo más alto que puedas tú. Porque no importa, iglesia, lo que esté pasando. No importa qué tan difícil parezca la situación. No importa que no hay salida. No importa si la gente no te da esperanzas, no importa si todo indica que no va a mejorar la cosa, sino que se va a poner peor. No importa lo que digan las noticias, Dios está contigo. Dios está ahí en tu casa. Dios está en medio nuestro. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Él se levanta como un poderoso gigante en medio de nuestras familias. Y es como un escudo alrededor nuestro. El mal no podrá tocarnos. Y aunque contra nosotros se levante guerra, podemos estar confiados y tranquilos y seguros, porque Él pelea por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué tal si con tus manos ahí arriba cantamos eso con toda nuestra fuerza? Si Dios es con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién es alguien tiene que cantarlo fuerte? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Con nosotros, ¿quién es?
¿Qué declaración tan poderosa podemos hacer cuando nuestra confianza está colocada en el Señor? Y déjame decirte algo, Dios se mueve cuando ve a sus hijos creyendo y confiando en Él. ¿Qué importante es esto? El que tú puedas confiar en el Señor. ¿Qué importante es que sepas que una declaración como esta mueve los cielos, mueve las cosas, hace que las circunstancias cambien radicalmente? ¿Por qué? Porque cuando Dios ve la confianza que podemos colocar en Él, no hay nada que lo detenga. Dios no tiene nadie que pueda detenerlo. Su mano estará allí para ti siempre. En Romanos 8, versículo 31 dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y cuando esta palabra y esta afirmación está clara en nuestro interior, tú puedes orar y ver una respuesta de Dios. Tú puedes clamar al cielo y ver cómo el cielo se abre para ti. Tú puedes decirle: Señor, trae provisión, y verás cómo la provisión llega a tu casa. Tú verás puertas abiertas para tu vida que antes que están cerradas a causa del clamor que levantes delante del Señor. Ahí donde estás, quiero pedirte. Un clamor no puede hacerse allí sentado en un sofá o en una silla. Un clamor hay que colocarse de pie y declarar en posición de guerra aquello que Dios va a hacer. Así que te pido, ahí donde estás, colócate en pie por un momento. Colócate en pie y pídele al Señor en este momento aquello que Él ha preparado para darte. No permitas que el Señor, ¿sabes?, vea en ti duda. No permitas que puedas sentir en un momento dado incertidumbre, sino que logra establecer ser en tu corazón y en tu vida aquello de lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy estamos, Señor, en un momento en el cual hemos levantado un aleluya. Hemos declarado que tú estás por encima del bien y del mal. Estás por encima de las circunstancias, estás por encima de los imposibles, estás por encima de todo, Señor. Tú te manifiestas en nuestras vidas en un tiempo como este, y te manifiestas para obrar, te manifiestas, Señor, para moverte, te manifiestas, Señor, para actuar de una manera especial. Hoy declaramos, Dios, que nuestro clamor se levanta delante de ti, y te pedimos en el nombre de Jesús por fortalezas en medio de la debilidad. Hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que vienen nuevas fuerzas para aquel que está cansado, para aquel que está agotado de las circunstancias, de las situaciones, de lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, nuevas fuerzas. Yo declaro que ahora se desatan unas nuevas fuerzas como el primer día en el cual inició todo esto. Nuevas fuerzas, ahora somos más fuertes, sabemos más, somos más seguros, porque sabemos mucho acerca de todo lo que está ocurriendo, y también entendemos más de la cobertura, el poder y el respaldo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, por salud en medio de la enfermedad. Hay salud en medio de la enfermedad, hay salud en medio de las circunstancias adversas, hay salud en medio de los síntomas, hay salud en medio de todas las situaciones y circunstancias que podamos estar viviendo. Dios, el mundo está involucrado de manera global en medio de una circunstancia. Así también vendrá una respuesta global para la tierra. Declaramos en el nombre de Jesús por cada persona, cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora que hay una respuesta tuya, Señor, y hay nuevas fuerzas. Yo declaro en el nombre de Jesús ahora, en tiempos en los cuales la incertidumbre puede tomar el corazón, por la provisión, yo declaro que hay provisión, que hay bendición ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, que tú estableces una provisión que viene de lo alto, una provisión que nada y nadie podrá impedir, y establecemos, Señor, paz en medio de la dificultad. Padre, tú eres especialista en convertir tormentas en momentos tranquilos. Y yo declaro que ahora hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos permite declarar en el nombre poderoso de Jesús: si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás a mi lado, ¿quién podrá enfrentarme? Vamos, ¿y dónde estás? Empieza a adorar el nombre del Señor y empieza a cantarlo, empieza a decirlo.
cielo. Ya has aprendido esta canción, ya la has conocido, ya la has recibido. Ahora empieza a declararla ahí en tu casa. Vamos, que en tu casa se escuche tu voz, no que se escuche lo que está pasando desde aquí. Que se escuche en tu casa tu voz, la declaración de fe. Que se escuche: si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Oh sí, Señor, vamos, díselo. Oh, vamos, díselo. Abre tu boca y decláralo. Vamos. Saber que si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. Eso cambia nuestra perspectiva de manera radical. Eso hace que podamos confiar en el Señor a pesar de cualquier circunstancia. Y Dios quiere que confíes en Él. Y en cuanto a la provisión, quiero que sepas algo: hay una relación muy directa en la provisión que Dios envía en honrarlo a Él. Cuando lo honramos a Él, Dios dice: este hijo mío, esta hija mía está confiando en mí. Y Dios quiere verte confiando en Él. Dios quiere que tú puedas honrarlo en un día como hoy y declarar que a través de lo que tú haces, Él se moverá y Él actuará. Cuando somos fieles con los diezmos, con las ofrendas, cuando vamos más allá y decimos, ¿sabes?, nos argumentamos y decimos: aquellos que practican honrar a Dios, Dios los bendice. Yo no puedo dejar de hacerlo. En ese momento los cielos se abren y grandes cosas ocurrirán para tu vida. Así que te animo a que, tomando este principio, puedas, allí donde estás, puedes darle clic en el link de donaciones, o puedes entrar a cbint.org en la sección de donaciones y hacer allí tu donación. Dios te bendecirá grandemente por ello. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque cuando sabemos que tú estás con nosotros, no hay temor, no hay inseguridad, no hay incertidumbre, sino que permanece la seguridad de un Padre celestial que provee para sus hijos. Hoy hemos recibido tu palabra: si tú estás con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. Te honramos a ti, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú bendices, Dios, cada persona que hoy hace una donación, para que tu nombre se conozca y para que tu reino se extienda. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Que mi oración tú ya respondiste, a tus hijitos tú no defraudas. Ya se está acercando y es una verdad,
sería posible sin la ayuda de Dios y de cada uno de ustedes. Es por eso que queremos agradecer a tantos de ustedes que fielmente, semana a semana, siembran en el reino, porque han entendido que lo hacemos para honrar a aquel que nos ha dado todo. Gracias por ayudarnos a llevar este mensaje de vida hasta lo último de la tierra. Hoy estamos llegando a más personas que nunca. Si quieres seguir apoyando este ministerio, presta mucha atención a las siguientes indicaciones. Accede a www.cbint.org. Haz clic en Donaciones. Asegúrate de llenar todos los campos. Ahora ingresa el monto a donar. Selecciona el tipo de moneda y el aporte que vas a realizar. Da un clic en Donar. Selecciona tu medio de pago. Asegúrate de diligenciar las instrucciones de tu entidad financiera. O si lo prefieres, hay otra manera de hacerlo. A través de tu banca personal. Selecciona la cuenta que más te convenga. Realice su transferencia o consignación a nombre de Iglesia Centro Bíblico Internacional, NID 90-000-5872-3. No olvides enviar tu soporte de donación al correo tesorería@cbint.org, anexando tu nombre completo, cédula, dirección, teléfono y soporte de consignación. En nuestra línea de WhatsApp estamos listos para ayudarte con cualquier solicitud que tengas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Dios te bendiga. Esta semana en CBI en Casa, lunes al día con Pame, siempre saludable, TS Top Top, Hombres CBI, Lunes de Poder, Vida en Pareja. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro, Padre Celestial, que hay un maná sobrenatural que nosotros también podemos dar a aquellos que tienen necesidad. Padre Celestial, se desata una unción sobrenatural. Martes y jueves, Tiempo con Dios, transformadas, directo al corazón. Martes, formación bíblica, guerra espiritual. Miércoles, consejos financieros, adoración íntima, muy personal. Jueves, consejos legales, arriba el gozo, panel visión perfecta. Viernes, psicología familiar, preguntas y respuestas. Worship Zone, Bridge Zone, cuarentena ME. Sábados, Misión Expresión 2.0. Domingos, Exploradores del Rey. Domingo en Casa, 7, 9 y 11 a.m. y 4 y 6 p.m. Mira, si creemos en la resurrección de Jesús, podemos creer en la promesa de que Él enviará salud y sanidad sobre esta tierra. Mira, en la cruz está el antídoto de toda enfermedad. Para mayor información sobre nuestra agenda de actividades, visita nuestro sitio web www.cbint.org o síguenos en nuestras redes sociales. Lamento informarle que usted tiene un tumor. Usted tiene un serio problema de ansiedad. Usted sufre de migrañas. Lo siento, no tiene cura. Usted tiene cáncer. No, yo no acepto ese diagnóstico para mi vida. Jesús me hizo sana. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Eres mi porción. Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es Él.
salgo de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico que en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, no. No hay hospital. No hay hospital, no, no. Te lo dije. No hay hospital. No hay vengue. No hay hospital. Y te sana. No hay hospital. Bueno y fiel. No hay hospital. No es un cuento. No hay hospital. Ni es palé. No hay hospital. Te levanta. No hay hospital. Con tu fe. No hay hospital. Te repito, no hay hospital. Clementina, no hay hospital. Él te añoña, no, y él te cuida, no hay hospital. Yo le canto, no hay hospital. Como es, no hay hospital. Y le bailo, no hay hospital. En un pie, pero mira qué bonito. Quieres saber, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Hola, mi nombre es Horacio Altamar. Hace un mes presenté positivo para COVID. Tomamos la decisión en mi casa de aislarme. Todo el tiempo estuve cerrado en mi cuarto, trabajando. En mi proceso de recuperación llegó una palabra de parte de Dios a mi vida y fue Isaías 43:2, que dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo quiero que tú sepas que aunque pases por estos momentos de dificultad, el Señor estará contigo. El Señor te acompañará, te afianzará y te recuperarás de todo lo malo que hay en tu vida. Quiero decirte que el Señor no te abandonará. Quiero decirte que el Señor te apoyará y te levantará y te restaurará a ti y a tu familia. Porque en mi vida presenté positivo para COVID, pero mi familia no presentó positivo para COVID. Quiero decirte que el Señor estará contigo y con tu familia. Dios desea encontrarse contigo para darte el verdadero propósito y destino que preparó para ti. Este próximo 5 de septiembre tendremos nuestro primer encuentro virtual CBI, un encuentro que cambiará tu vida. Dios les bendiga, bienvenidos a CBI en Casa. Quiero brindar y extender un saludo bien especial a todas las personas que nos siguen desde Barranquilla, en cualquier lugar de Colombia, desde cualquier parte del mundo, desde donde tú sigas esta señal de bendición. Yo te bendigo. Haznos saber ahí en el chat en vivo si nos estás sintonizando en vivo o quizás en diferido. Es importante que nos dejes en la caja de comentarios todo lo que el Señor puede hablarte y todas las cosas lindas que el Señor sé que está haciendo en este tiempo especial. El título del mensaje para hoy lo llamé Espíritu Santo, mi restaurador. ¿Qué le parece si me acompaña al libro de Joel, libro profético menor de Joel, capítulo 2, versículo 28? Dice de la siguiente manera: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Yo quiero pedirte que por unos segundos inclinemos nuestro rostro. Padre bueno y eterno, te damos gracias, bendecimos tu nombre, tú eres real y yo te pido que tú permitas, Dios, un encuentro real en esta hora
cada amigo de CBI en Casa que se conecta desde Barranquilla o cualquier lugar del mundo. Háblanos a través de esta palabra. Tu palabra es edificante, tu palabra transforma, tu palabra renueva, tu palabra cada día nos hace mejores. Nuestro corazón te pertenece. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sabe? Hace pocos días el mundo fue conmocionado con una noticia internacional sobre el estallido catastrófico en la ciudad y en el puerto específicamente de Beirut. Más de 220 muertos, 7.000 heridos, muchos desaparecidos, muchas personas que quedaron sin su casa, sin su hogar. Hasta 10 kilómetros desde el momento del lugar del impacto logró haber destrozos y daños materiales. ¿Sabe? La isla de Chipre queda a 240 kilómetros de Beirut. Hasta allá pudo sentirse ese impacto. Tan fuerte fue ese estallido que el Instituto, el Servicio Sismológico de los Estados Unidos, lo reportó como 3.3 grados en la escala de Richter. ¿Sabe? Todo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo en la vida de muchas personas cambió. Y sabe, así sucede en nuestra vida con las explosiones emocionales que a veces vivimos. Hay eventos y situaciones que nos ocurren que no las preparamos, no las esperamos, no las planeamos. Mucho de lo que hoy estamos viviendo no lo hemos planeado. Sencillamente, así como en Beirut, uno ve las imágenes, una pareja casándose, personas que iban en la cotidianidad de la vida, se vieron impactadas por algo que cambió sus vidas para siempre. ¿Sabe? Así ocurre en nuestras vidas con esos eventos emocionales. Muchas veces cambian nuestras vidas y la cambian para siempre. Así que hoy en día vemos a los gobiernos de pronto un poco corriendo, invirtiendo en la salud física, buscando respiradores, buscando cada vez aumentar el número de UCIs, ¿verdad? Pero a veces poco le invertimos a la salud emocional y la dejamos a un lado. Esta pandemia no la planeamos. No planeamos perder seres amados. No planeamos estar tanto tiempo encerrados. No planeamos perder empleos. No planeamos tener lejos a nuestras familias. No planeamos tener lejos a nuestros padres o quizás a nuestros hijos. No planeamos tener tanta gente ansiosa y tanta gente en incertidumbre. Muchas personas pueden comparar su vida y su corazón hoy con lo que sucedió hace unos días en Beirut. Así que, por eso, esta palabra que te leí al principio, esta profecía hermosa de Joel, dice que no obstante, y yo coloco esta situación o paréntesis mundial de pandemia, a pesar de que ha habido dolor, ha habido lloro, ha habido incertidumbre, mayor va a ser el derramamiento del Espíritu Santo en esta temporada como nunca. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso titulé esta enseñanza con ese nombre: Espíritu Santo, mi restaurador. Yo quiero invitarte, amigo de CBI en Casa, que pongas allí tu mano en tu corazón y puedas repetir conmigo el título de este mensaje: Espíritu Santo, mi restaurador. Yo te pregunto, ¿qué necesita Dios restaurar específicamente de tu vida en esta temporada? El Espíritu Santo es especialista en, con su toque restaurador en el corazón, levantar ruinas. La ciudad de Beirut hay que reconstruirla hasta los silos donde almacenaban el trigo y todo esto para la manutención de la vida cotidiana de la gente. Se perdió completamente. ¿Sabe? El Señor, el Espíritu Santo quiere restaurar en tu vida muchas cosas de esta explosión pandémica mundial que todos estamos viviendo. Cuando hablamos de restaurar, hablamos de poner algo en el estado en el que estaba antes, pero no ese cambio, esa restauración no es estática, sino que siempre experimentará crecimiento. Cuando Dios restaura, sabes, lo va a llevar a un nivel mucho mayor que lo que estaba al principio. Acuérdate de la vida de Job. La Biblia dice que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Así que yo creo que Dios nos está llevando a niveles mayores y va a llevarnos a niveles mayores. Así que va a ser mucho más grande lo que Dios va a hacer, óigalo bien, y yo creo que ya lo está haciendo. Hay muchos testimonios que escuchamos diariamente de sanidad en el área económica, en el área emocional,
y sé que el Espíritu Santo se está moviendo fuertemente, así como sucedió en el libro de los Hechos, luego del gran derramamiento en Pentecostés. Así que hay algo especial, hay un toque del Espíritu Santo especial para ti. Acompáñame a una preciosa profecía que se logró en ella el cumplimiento en Jesús en Nazaret. Un día abre aquel rollo y comienza a declarar el cumplimiento de una palabra que había sido escrita 7 siglos antes, 700 años antes. Dios le había mostrado al profeta Isaías algo que sucedería y cuyo cumplimiento era la persona de Jesús. Isaías 61, versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera: El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Reciba eso. Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Sabe? Así como en Beirut todo fue en cuestión de segundos, explotó y hubo una catástrofe tremenda, esa explosión del Espíritu Santo será tremenda, poderosa, tremendo derramamiento que habrá de ocurrir. ¿Sabes? La unción del Espíritu restaurador nos va a ayudar a varias cosas y son los puntos de este mensaje que quiero traer en este día para ti. Permíteme compartírtelos. El primero de ellos es reconocer. La primera cosa que hace la unción del Espíritu restaurador en nosotros es reconocer que sin Él no somos nada. Escríbalo, guárdelo en su alma y proclámelo allí en esta hora. Sin Él yo no soy nada. Jesús lo había dicho en Juan 15:5. Él decía: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y sabes, una de las cosas preciosas que el Espíritu Santo hace es que Él no redarguye. Él no redarguye de justicia, Él no redarguye de pecado, Él no redarguye de juicio. Él nos insta a hacer lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque Él guía a toda verdad. Así que, así como en Jesús hubo cumplimiento de esta profecía que decía hace un momento, en Él fue derramada, ¿verdad?, la unción para sanar enfermos, liberar al cautivo, predicar buenas nuevas y hacer milagros. Eso contiene esta profecía. Voy a definirte qué es unción. La unción es la habilidad que Dios entrega o que Dios da al creyente para hacer la obra del ministerio y para que pueda servirle. Necesitamos de esa unción, necesitamos de ese aceite, necesitamos de ese derramamiento, necesitamos de esa impartición. ¿Sabes? Se ungía a los reyes para confirmación de un llamado o de una función. Ese aceite, presta atención, que se ponía sobre la cabeza era la señal, ¿verdad? Era el símbolo visible de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo internamente en aquella vida. También se ponía aceite, acuérdate lo que nos enseña el salmista David en el Salmo 23. Se ponía aceite sobre la cabeza, el pastor ponía aceite sobre la cabeza de las ovejas para que esos insectos, ¿verdad?, no la atacaran, poder ahuyentarlos, poder espantarlos. El aceite también se ponía en las heridas de los enfermos para que estos sanaran. Ese aceite, ese ungüento, ese bálsamo del Espíritu, Él lo está trayendo en esta hora para corazones necesitados, corazones desvalidos, corazones quebrados, corazones cansados, corazones que necesitan urgentemente ese toque restaurador del Espíritu. Ungir significa eso: untar, aplicar aceite, poner aceite con el fin de consagrar aquello a lo que se le pone o se le imparte el mismo. Segunda cosa
que logra ser el Espíritu restaurador en nosotros es ser portadores de buenas noticias o de buenas nuevas. Sabes, el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés y a partir de ahí hubo una explosión evangelística tremenda. Era necesario ese derramamiento de poder. Dígalo conmigo, yo tengo ese poder. El Espíritu Santo ha traído a mi vida ese poder, ese derramamiento como nunca. Habla el profeta Joel en el capítulo 2, lo que leí al principio, donde los jóvenes, los ancianos, ¿verdad?, podrán profetizar, tendrán sueños. El Espíritu del Señor, como decía Jesús, está sobre mí. Él me ungió para llevar buenas nuevas a los pobres. Y sabes, este hermoso evangelio que predicamos tiene que seguir siendo predicado. Ahora de una manera diferente. Ahora en este momento temporal no podemos aforar, congregar, ¿verdad? Pero a través de señales como esta de CBI en casa, tú sencillamente tomas ese enlace, tomas ese link y tú lo puedes enviar a muchísimas personas. ¿Sabes? En estos días, y me pasa mucho cuando me llaman, estoy dando consejos, me piden mucho, muchas veces los enlaces de muchos de los contenidos que preparamos en CBI en casa. Y sencillamente la gente recibe esa impartición especial del Señor y cómo los corazones son transformados. Quizás no necesitan estar aquí mismo en Barranquilla, Colombia, pero desde donde esta señal es vista, ¿sabes? El Señor está trayendo buenas nuevas a ese pobre de corazón, a ese abatido en su alma, ¿sabes? El Espíritu entrega oportunidades a aquel que se siente que no encaja, aquel que se siente que no hace parte, aquel que de pronto siente que las oportunidades quedaron a un lado, a ese que nadie quiere, a ese que se siente desplazado y quizás rechazado, a ese el Espíritu le tiene un lugar en el reino. Hay un lugar para ti en el reino. Hay un lugar para ti. Número tres, tercera cosa que hace el toque restaurador del Espíritu Santo es, Él restaura los corazones desconsolados y quebrados. Y yo te pregunto en esta hora, ¿a quién has perdido en esta pandemia? ¿Una esposa? ¿Un hijo? ¿Un hermano? ¿A quién lloras tú hoy? ¿Sabes? El COVID-19 ha dejado una larga lista de muertes. No es más sino ver las estadísticas y uno se espanta, pero mayor será la lista de consolados, la lista de salvos, la lista de restaurados que el Espíritu Santo nos dará. Créalo en su alma, yo lo creo en la mía y sé que el Espíritu Santo se está moviendo porque mayor será su gloria, mayor será su gloria. Cuarta cosa que hará ese toque restaurador del Espíritu Santo será romper cadenas de opresión. Estoy ciñéndome a todo lo que enseña esta profecía de Isaías 61, del versículo 1 en adelante. Y sabes, yo no sé si tú has intentado físicamente tomar cadenas e intentar romperlas. Quizás si estas son delgadas, tú dices, es fácil quebrarla, es fácil romper sus eslabones. Pero cuando tú te enfrentas a una cadena físicamente gruesa, pesada, difícilmente la fuerza humana puede quebrarla. Y sabes, hay cosas que espiritualmente hemos luchado contra ellas. Personas que luchan en su vida personal con cadenas espirituales de orgullo, de ingratitud, de deshonra, de odio, de falta de perdón. Muchos rencores, ¿verdad?, que hemos se han vuelto implosivos, explotan hacia adentro. Es un silencio interior que carcome por dentro como un cáncer. Y un resentimiento explosivo que muchas veces nos lleva a manifestar malos gestos, malas actitudes, malas caras, creando ambientes bien tensos a nuestro alrededor. Y sabes, todas estas cosas necesitan romperse en este tiempo. ¿Qué necesita romper el Señor en tu vida? ¿Estás listo para ponerle tu corazón y decirle, Señor, hoy estoy siendo confrontado, instado con esta palabra? Yo necesito un cambio. Yo necesito que tú rompas cadenas hoy en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, la palabra nos dice que los presos serán puestos en libertad. ¿Cuántos están presos
por estas cadenas de las cuales te hablé hace un momento. Gente presa del rencor, gente presa allí que no ha podido salir, se siente tras esas rejas espirituales. ¿Cuál es esa cárcel, esa celda de odio, de rencores a la cual entraste? ¿Por qué entraste? ¿Quién te llevó? ¿Qué situación, qué conflicto no resuelto te llevó allí? He ahí en la situación cuando no nos damos a la tarea de resolver los conflictos y dejar pasar. Personas que no prestan atención al daño que causan en el camino de la vida y sencillamente se van dañando relaciones, se van quebrando cosas, lazos que antes eran fuertes, familiares, personales. Se van dañando sencillamente porque no nos damos a la tarea de resolver conflictos. De allí te quiere liberar el Señor. ¿Sabe? Luego de hablarte de estos cuatro puntos o toques restauradores del Espíritu Santo, ahora yo quiero hablarte del fruto. Quiero hablarte de lo que la restauración conlleva. Si bien la restauración es volver algo al estado original, no de manera estática, sino que el nivel a donde Dios va a llevar lo que restaura será mayor, dígalo conmigo, será mayor a donde Dios quiere y va a llevarte. Y la primera cosa, el primer fruto que veremos en la restauración es ver su favor. No sé cuántas puertas se cerraron antes, cuántas personas se marcharon, se alejaron de tu vida, quizás por muchas de estas cosas en las que estaba sumido, en cárceles y en muchas cosas que te tenían atado. Sabes, ahora viene el favor de Dios sobre tu vida. Ahora viene una nueva unción sobre tu vida que sencillamente en esa gracia, en ese toque invisible que el Señor, con el que el Señor te pinta, óigalo bien, vas a ser, como la palabra nos enseña, tierra deseable. Segundo fruto que puedo ver en esta escritura es que seremos exaltados. Y sabe, cuando uno ve a una reina de belleza, cuando uno ve a los reyes de la monarquía, uno ve que se distinguen por algo particular y tiene que ver con una corona. Y sabes, el Espíritu Santo corona, Él exalta, y la exaltación es real, ¿verdad? El Rey de Reyes, ¿de qué otra manera puede exaltar? Él te corona. Y hay algo hermoso. Si bien el luto era manifestado con cenizas que se ponían en la cabeza, el Señor, si va a restaurarte con su toque, va a llevarte a algo mayor, es decir, necesita limpiarte la ceniza de la cabeza para ahora engalanarte con una corona. Esa corona te bendice, esa corona será tu adorno que te mostrará ante los demás que el luto quedó atrás, que el dolor quedó atrás, que los momentos difíciles que esta pandemia nos ha dejado quedarán atrás. Pero lo que se notará ahora será esa corona del Espíritu Santo. Las cenizas serán reemplazadas por una corona. Tóquese ahí su cabecita y diga: tengo una corona. Hay una corona ahí, hermosa. Dice más adelante Isaías: una corona de gloria. Qué hermoso esto. Fruto número 3 de la restauración es cánticos de alegría o cantar de alegría. Una persona triste, una persona que ha llorado, una persona que se siente mal, que siente que ha perdido, no le dan ganas de cantar, no le dan ganas de alabar, no le dan ganas de pronto de levantar los brazos. Pero sabe, cuando uno ha recibido ese toque que transforma lo que un día fue ruinas, que transforma lo que un día explotó tremendamente, ahora él, cuando vuelve a levantar muros, por eso era tan necesario. Y los escritos proféticos de restauración hablan de un muro que fue restaurado de la ciudad de Jerusalén, un templo que necesitaba también ser restaurado, porque ese templo eres tú y el Señor habita dentro de ti. Y Dios no quiere que te dediques, como dice la profecía de Ageo, a cuidar esa casa artesonada, hermosa, linda, embellecida, pero te olvides de ese templo. Por eso, cuando el templo es restaurado, ahora brotan cánticos, festiva alabanza al Señor. Atrás quedó el gemir de desesperación en el que nos encontrábamos. Y número 4, el cuarto fruto que vemos en la restauración es reconstruir.
pastor, ¿cómo así? Él toca mi vida y me restaura para ahora yo restaurar a otros. Isaías 58:11 dice que el Señor nos pastoreará siempre. En las sequías saciará nuestra alma. Él dará vigor a nuestros huesos. Seremos como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero luego nos llama a la profecía que nosotros seremos llamados restauradores de portillos y de calzadas para habitar. Así que Dios te restaura para que tú vayas y eso mismo recibido tú puedas restaurar a otros. ¿Sabes? Eso es un llamado, eso es una unción la que el Señor nos ha entregado. Yo pude identificar diferentes necesidades y con esto concluyo este mensaje. Son las necesidades para recibir ese toque restaurador del Espíritu. La primera necesidad la llamé plenitud. La segunda necesidad la llamé identidad. La tercera necesidad que tenemos la llamé libertad. Y la cuarta necesidad la llamé amor. Cuando estaba preparando esto, intencionalmente no fue que me salió así el acróstico, pero organizando las palabras yo decía, oh, me salió la palabra pila. Y yo digo, oh, así es más fácil entonces aprenderse las cosas. Entonces yo quiero que usted, teniendo en cuenta esta palabrita, pila es plenitud, identidad, libertad y amor. Grábese esas cuatro cosas, porque estas cuatro cosas, ¿sabes? Son las cosas que, resumiendo este pasaje de Isaías 61 del 1 al 3, todo lo que te compartí hace un momento, hace parte de las necesidades nuestras como seres humanos. Y sabes, dentro de este punto de reconstruir y antes de orar, yo quiero hacer un lanzamiento especial en CBI en casa. Sabe, por cerca de 18 años, mayo del año 2002, Centro Bíblico comenzó a realizar o realizó el primer encuentro con Dios presencial. Un pequeño grupo, muchos de ellos no éramos pastores aún, liderados por el pastor Frank. Ahí estaba también el pastor David Escarpeta. Y fue un momento inolvidable donde muchos recibimos una renovación de lenguas, muchos recibieron una impartición de sanidad. Y sabe, ese lugar de pronto incipiente, un pequeño grupo de hermanos ahí con hambre, con sed de Dios, dio lugar a una explosión tremenda, ¿verdad? De un mover de que muchos querían recibir eso que ese primer grupo había recibido. Ese evento empezó a estructurarse cada vez más con excelencia hasta convertirse en lo que hoy conocemos como encuentros con Dios. Quizás tú me estás viendo y dices, yo sé lo que es un encuentro con Dios. Yo allí recibí una impartición de identidad, de eso que tú estás hablando, pastor. Yo allí recibí un toque de sanidad. Yo allí fui lleno del Espíritu Santo. Y sabes, por todo lo que estamos viviendo y la manera como nos hemos reconfigurado y Dios nos ha hablado, hoy yo oficialmente lanzo algo al que titulamos Encuentro Virtual CBI. Y sabes, es un evento que en 12 horas allí desde la comodidad de tu casa, ¿verdad? Simplemente necesitas una buena conexión a internet, tener allí la plataforma Zoom. Y sabes, vas a conectarte con nosotros, ahí vamos a estar los pastores, ahí van a estar los facilitadores de encuentro. Y sabes, sencillamente el llamado que yo quiero hacerte, si tú dices hoy, pastor, yo necesito eso que tú estás hablando, yo no sé lo que es un encuentro, yo necesito un encuentro personal con el Señor. Sabes, yo hoy te estoy provocando, motivando a que vivas este encuentro virtual. Así que en este momento, ahí si estás conectado en vivo a esta señal, ahí está apareciendo en este momento un enlace, un link que dice encuentro. Vamos, entra en este momento, danos tus datos, eso se va a dirigir fácilmente al canal de donaciones, ahí fácilmente, y tú podrás inscribirte y hacer parte de este grupo. ¿Cuándo va a ser, pastor? 5 de septiembre, sábado, desde la comodidad de tu casa. Sé que va a ser un tiempo maravilloso y especial. Así que ahí está apareciendo eso en pantalla. Te motivo a que lo hagas. Y yo quiero ahora sí para todos que podamos orar. Y antes de orar por todo esto que yo prediqué en este día, no sé si es la primera vez que tú te conectas a CBI en casa, y yo quiero hacerte un llamado especial. Si tú nunca antes le has entregado tu vida a Cristo, Él es real, Él está vivo,
Él quiere morar en tu corazón. Él quiere hacer de ti una persona nueva. ¿Qué necesitas hacer? Sencillamente, ahí está apareciendo un enlace también en este momento. Entra, se llama Link Nuevos Amigos. Ingresa, danos todos tus datos. Yo quiero orar por ti. Vas a repetir junto conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias. Tú has hablado a mi vida y a mi corazón. Yo reconozco que te necesito. Reconozco que he fallado, que he pecado. He cometido muchos errores, pero hoy me pongo a cuentas contigo. En este mensaje tú me has hablado y yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias. Amén y amén. Ya sabes, solo para ti, ingresa a ese link. Queremos colocarte un mentor espiritual, ayudarte a crecer. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Yo quiero cerrar en esta hora y quiero que entonemos primeramente este cántico. Este cántico que es el coro de toda esta profecía que pude compartirles en esta hora. El Espíritu del Santo Dios está sobre mí. Las nuevas buenas llevarás con su unción. A los pobres del mío, este año es, sanará al pueblo escogido, este día es, de su aceite él derramará, este año es, alabemos a el rey. Este año es, dígalo en esta hora, el Señor me guiará, este día es, y Él te protegerá, este año es, el Señor te guiará, este día es. Sabiduría y amor, admirable es nuestro Dios, admirable es nuestro Dios, y Él reina con todo poder, con sabiduría y amor, admirable es nuestro Dios. Nuestro Dios es admirable. Sigue allí con tus ojitos cerrados unos segundos más. Precioso Espíritu Santo, tú consuelas vidas destruidas, personas que se sienten cansadas, personas que perdieron la esperanza en esta hora, personas que están viviendo un proceso, un momento de luto, Señor. Ahí está el Espíritu Santo para hacerlo todo nuevo. Sencillamente necesitas abrirle ese corazón, necesitas presentarte tal cual eres. No necesitas ser perfecto y estar completo para recibir ese toque, esa impartición. Dios es un Dios que se mueve en compasión. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que levanta vidas. Yo te pido que tú levantes, Señor, Padre, la iglesia. Que tú levantes al que ha perdido la fe. Tú levantes al que hoy duda. Tú levantes al que se ha alejado, Señor. Atráelo nuevamente a ti. Así como ese pródigo un día tomó la decisión de regresar a casa una vez más, a los brazos de ese padre que le estaba esperando. Si hace tiempo has estado fuera, toma hoy la decisión de regresar. Los brazos de tu Padre eterno te reciben. El Espíritu Santo te acoge en esta hora. Él coloca ese aceite, Él coloca ese bálsamo, Él te corona en esta hora. Él cambia la ceniza, Él quita la ceniza de tu cabeza. El dolor queda atrás y lo reemplaza por exaltación, lo reemplaza por festiva alabanza. No dejes de cantar y de alabar en este resto de domingo. Yo te bendigo. Gracias por conectarte con CBI en casa. Dios te guarde.